Saludos. Vamos a... Vamos a un viaje por acá, hacia el sur de Denver. Espero que les guste este video y conozcan un poco más de del bonito estado de Colorado. Hoy está soleado el día, se está secando la tierra y todo lo que se humedeció después de la lluvia. Cayó nieve también, no fue mucho, pero cayó nieve. Así que vamos a ver, ha florecido todo con el agua que cayó. La lluvia tiene muchas vitaminas. Hasta los seres humanos nos beneficiamos con la salud mental y física, ya que nos hace sentir bien. A ver qué les parece el video de este viaje. Algunas personas ya vivieron por acá hace muchos años y van a ver que hay cosas nuevas. Hay muchas construcciones nuevas, edificios de departamentos, nuevas construcciones en casas. Estas casitas están bonitas, ¿no? Estilo inglesa. Bueno, yo no sé de arquitectura, ¿va? Solo estoy suponiendo porque he visto películas donde están los este tipo de casas. Vean cómo están los arbolitos. Ah, ya viene todo lo verde y las flores, las manzanas, los peach, los duraznos. Las abejitas. Y no se diga los pajaritos, el canto de los pajaritos. Aquí en el verano llueve. Vamos a ver, estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Creo que en junio es donde caen unas tormentas fuertes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Junio o julio? ¿En julio? Oh, si es que cumplo aniversario en julio yo, ¿verdad? Que se llama Cherry Mall, así es. Cherry Creek Mall. ¿A dónde va tan deprisa? El estado de Colorado tiene muchos parques. Por donde quiera que he ido he encontrado muchos parques, ya sean parques cuadrados, redondos, y hay parques también lineales. Es muy bonito. A 3.9 está aquí en la Alameda y la Colorado. 3.9 en la Sinclair. Aquí por donde quiera hay cámaras arriba de las luces de los postes de alumbrado público.
Pienso que es normal en las ciudades, porque se tiene que controlar el tráfico, la delincuencia, las personas que andan manejando en estado de ebriedad posiblemente las pueden detectar y mandar patrullas para que los detengan. Es un nuevo Hyundai, Ioniq 5 dice. Ioniq Q5, así va, Ioniq Q5. Es una Q, ¿verdad? Yo pensé que era O. Es Q. Ha de ser como 2021, 23, algo así. Aquí en Colorado hay muchos carros nuevos. Bueno, me imagino que en todos los estados, ¿no? Esta es la exposición. ¿Cómo se dijera en francés? Exposizione. Hay bastantes centros comerciales también nuevos y algunos que ya tienen tiempo de estar por ahí ubicados. Bueno, salir a dar la vuelta para poder divagar un poco la mente del diario vivir. Que hay muchos acá son hoteles. Ya se nos termina el mes. Mes de abril y viene el día que se recuerda a las progenitoras. Este Crazy Monkey también es de servicio rápido, cambio de aceite, frenos, amortiguadores. Hay otro tipo de Kia también, ¿eh? Tiluridad. Tilurid. Telurin. ¿No se pronuncia la T? Telurin. ¿Eluri? Telurin. Telurid. Telurid. Esa es la ventaja de tener quien le ayude aquí a uno con la corrección. Este es el Empire Park. Unas cosas me sale bien la pronunciación, otras estoy perdido. Por aquí la móvil de la Arkansas y la Colorado está a 3.69 la regular. ¡Wow! Aquí se fueron hasta arriba con el precio. Vamos a pasar a la... Freeway 25, vamos a pasar por encima. Estoy viendo que hay bastante tráfico en este cruce. Allá está Old Navy, ¿eh? Ya hemos pasado por ahí, ¿eh? ¿No?
¿Cómo no? Sí, ya pasamos. Ah, ya tiene tiempo. Es que aquí tenemos un rato de no venir por acá. ¿Qué les parecieron los videos que les puse el día de ayer? Subí bastante videos. ¡Oh, la, la! Southwest es la compañía de aviones comerciales. Mucho carro nuevo, ¿eh? Ahí está, está la entrada para el 25 Norte para Fort Collins, y más adelante está para el sur, para Colorado Springs, pueblo que conecta con el estado de Texas y Arizona. Está todavía el Rose, ¿eh? Mira ese cuadradito, ¿eh? Un Mercedes Benz. Uy. Aquí se pueden poner placas personalizadas. Cuestan un poquito más de dinero. Pueden ponerles ustedes su abreviación de su nombre y su apellido, o el nombre que ustedes quieran ponerle. Creo que tienen un margen de 7 letras o 8. Ahora estoy viendo que hay una de 6. Sí, parece que de 6 son. Qué bonito el que vaya, ¿eh? Este es un. Es un Ford. Es el caballito. Aquí había un edificio, ya lo botaron, ¿no? Wow. Van a construir ya. Lo botaron y ahí va otro. A cruzar la Evans Avenue y la Colorado, y la gasolina del 66 Phillips. No alcancé a ver. Allá sí está el BK 39. Como la Lerer está 299, y la otra, la regular al leer, es de la número 25, y la 27 está un poquito más cara, unos centavos más caros. Aquí está el QA en la Highland. El elevador, ¿eh? Primero, después hacen el resto de la construcción. Mira cómo se llama el nombre de esos departamentos: Boulevard Park. En la Dickinson, allá está la Bread Panade. Bueno, los vamos dejando para un siguiente video. Ya saben, si les gustaría suscribirse al canal, no se les olvide accionar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Pueden compartir para que más personas conozcan el canal de USA
Colorado, MD. Aquí se arruinó la luz, ¿eh? Hay uno y uno van cruzando. Ahí está la Sinclair 369. ¡Wow! Aquí está cara. Aquí se fue hasta arriba. Ya vamos pasando la Yale Avenue. La otra que es, la otra Yale que es Avenue también. Ok, los dejamos hasta una siguiente oportunidad. Vamos a hacer otro video. Hasta luego.